inicios de febrero, una publicación en la cuenta de Instagram de Carolina Jaume alborotó a las redes sociales. Supuestamente, la actriz habría descubierto a su esposo, Alan Zenk, con otra mujer. Aquel mensaje en internet decía lo siguiente: tanto te gusta que te compre entradas en primera fila y preferiste quedarte con tu moza en un bar hoy. Ya más calmada, la artista contó su verdad. A ver, ¿con qué? Me hackeó, una cerró mi clave. Ay, ¿es verdad eso del hackeo? No es hackeo, yo, porque hackeo lo hace un hacker. Esa es una persona que me descubrió la pregunta. ¿Ya? Y lo hiciste de mal, de perder esta. O sea que últimamente se especuló eso, que te habían hackeado, que te habían clonado tu cuenta. Hackeo no es, porque hackeo lo hace un hacker. Ya. Esta persona adivinó una pregunta. Y ahí dio con tu, dio cuenta. Dio con mi cuenta. Y esta fue la persona que redactó eso de que te fuiste con tu zorra, con tu amante. Solamente se insultó a gente por interno. Ya, eso también se especuló, que habían insultado a tus amigos, a tu expareja. Claro, te escribía por tu Cintia, por dentro. Así eres un en este cuanto, ya no soy tu amiguis, o sea, cosas medio feas. Sí. ¿Ya? Pero felizmente, pero eso es que lo peor todo. Justo la noche que me quedo dormida temprano, me pasa esa vaina. Y que estabas con tu esposo en la cama. Claro, obvio. Por supuesto, o sea, durmiendo al lado tuyo. Porque esta persona escribió como que te iba, tu esposo se había ido a un concierto con su amante, con su moza, algo así. Con la moza, sí. O sea, no sé, primero que si me ponen los cachos no sería tan idiota, pues discúlpame. Y su conciencia. O sea, y si yo, mira, yo no soy una persona de amenazar, soy una persona de ejecutar. Tú vas de una, no avisas. No, yo no aviso. Ay, espérame. Así la... Bueno, ¿y estás segura que esa persona adivinó con la clave y se encargó de hacerte esta mala fama? Porque le rasqué el IP. Y ahí te diste cuenta. Que Día Daule de pronto vive. No, no vive Día Daule, no vive en el Ecuador. Ah, no vive en el Ecuador y me la pones más difícil. Me siento así como que adivino adivinado. Eso sucede. Bueno, pero tú pudiste, obviamente subiste de inmediato un video aclarando la situación. Sí, y me vale si me creen o no, en realidad. Me vale que si, a mí realmente me vale si me creen o no, me vale, pero... Realmente me tiene completamente sin cuidado. ¿Y tu situación con Alan está bien? Viste, como yo no decía, como altos y bajos, no, no es que uno tiene altos y bajos, pero como todo matrimonio, o sea, hay días en que te molesta que tiren la toalla al piso, como hay días que estás en luna de miel, como hay días que uno se vira así, aguanto. Como... ¡Quédate tú con el niño! Sí, 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 hay días y días como todo matrimonio, yo, pero lo importante es que sigo con mi marido. Amo a mi marido, me encanta estar con mi marido. Mi marido es mi amigo. Bueno, yo siempre lo digo y te lo digo también en tu cara. Yo digo que Alan... No eres hipócrita. Sí, Alan es un santo porque aguanta a mi amiga que está loca, que le falta un tornillo. No, yo sé. Pobre hombre, te lo juro. Pero él tampoco... Él es bravo. Ah. No creas que... Sí, me sí, tiene su carácter. Es su carácter. Él se hace respetar. Bueno, se complementa. Sí, no, tiene, o sea, es... le pones una cámara, pero es un hombre que tiene muchísimo temperamento, es un hombre súper justo, no es un hombre que ofende, no es un hombre que... Yo admito, soy una persona de... Y después me voy calmando. Y eso también me ha ayudado a mí muchísimo a mejorar, a contenderme. Eres otra, definitivamente. Sí, no, yo antes era un desastre. O sea, he aprendido todavía. A veces igual me sale el... Y después, no te dicen nada. Cuando lo pienses, recapacita, me buscas. Y tú te quedas así como que... ¡Quiero pelear! Y no puedo. O sea, esas son las típicas cosas de que suceden. He mejorado muchísimo, también debo admitirlo, pero creo que es vivir lo que yo vivo día a día. O sea, él es buenísimo, tiene una paciencia. Eso sí, puedo ser yo. Yo digo malas palabras y mal hablada, digo lo que yo quiero, hago lo que quiero, pienso lo que quiero, tengo mis ideales y es una persona que me respete. Entonces, mientras a mí me respete eso de ahí, yo creo que al menos a mí me va a tener a su lado. Alan, nos contaron que tú obligas a Carolina a que venga a ejercitarse porque no te gustan las gordas. No es verdad, no es verdad. No es verdad. No es verdad. Ella, desde que la conocí, siempre le ha gustado el entrenamiento, mantenerse bien y aparte que... Estar sexy para su esposo. Que su profesión amerita siempre lucir bien, pues, ¿no? Y tú la apoyas, ¿qué le dices? Vaya mamita, párese, levántese. No, 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 sí, ella entrena muy bien ella. Entrena muy bien. Y eso... Bueno, nosotros en el Club de la Mañana decimos que tú eres un ángel, que mereces un altar, porque la aguanta. Pienso lo mismo. ¿Qué pasa? Oye, mentir. Totalmente cierto, totalmente cierto. Sí, ya te salen las alitas y la aureola. Sí, y la verdad es que yo me he sorprendido de mi capacidad de paciencia y de... Es el amor. Totalmente. Oye, vemos esas fotos con tu bebé que, mira, realmente derrochan amor y es maravilloso porque... Se parece cada vez más a ti. No sé.
Yo no le veo mucho parecido a mí. O sea, ciertas cositas, las cejas. Como que tiene de los dos. Sí, tiene de los dos. Las cejas, los ojos. ¿Qué tiene? Las patas chuecas, por favor. No, y es verdad que lo van a hacer barcelonista. No, no es verdad, imposible. Pero nos tiene locos, Aloncita. Estamos súper contentas con él. Oye, ¿y es verdad que vienen por aquí también a buscarte las chicas o te modelan o se pasean y Carolina está así? Cuidado, cuidado con mi marido. Así me dicen las chicas, mi personal, pero yo no me doy cuenta, la verdad. Porque ah, solo no tengo, te yo tengo como para ella. ¡Ay, qué maravilla! Sí, entonces no me doy cuenta cuando me coquetean ni nada de esas cosas. Pero Dios mío, lo ve y no lo cree. Oye, estás que eres atrevido tú, ¿no? No eres atrevido. O sea, yo se imagino que cuando di a luz que estaba hecho un fardo y parecía Java, el de Star Wars, dele que tienes que haber mirado. No te hagas. Oye, pero es normal, pero ver. Vamos a preguntarle a las chicas. Ellas mismas te pueden decir el otro día. El otro día te dijeron. No, don Alan es una cosa. Pero eres el jefe, pues. ¿Por qué eres el jefe? ¿Cómo va a vender el jefe? O sea, tú eres la primera dama aquí en el gimnasio. Más o menos, hay dos. Débora y yo. Pero no, o sea, que yo cuando yo parecía Java, recién dado a luz, ¿estás que es Java? O la imagen de Java. El hipopótamo de Madagascar. O sea, es normal que veas otra man, o sea, no... Ay, Alan. O sea... Cuando está me encanta, ustedes repasan la entrevista, si lo tienes bien aleccionado, muy no, en serio. Yo te lecciono. Pero yo he visto que en redes sociales hay chicas que te escriben y que te dicen qué guapo. Que te escriben, qué guapo y todo. Así como tipo celebridad te trata. Les agradezco sus palabras, pero... O sea, tú ya estás listo para entrar a un reality casi casi. Sí nos han propuesto. Sí, te juro, por Dios. Doble tentación, ya. Es sí, una cosa así. Pero ¿y tú aguantarías que tu esposo tenga una tentación? Es una locura, porque un reality de eso es una locura. O sea, más bien a él que lo pongan de tranquilo y a mí que me pongan una tentación. Es que el reality es para destruir relaciones. No sé, tú ya estás sabiendo que vas a destruir. Te prestas para el show. Claro, claro. ¿Te gustaría de pronto que Carolina duerma con una tentación y que Alan duerma con su tentación? A mí no me gustaría. O sea, si Alan se pone celosa que yo duerma con Aloncito, imagínate. Eso puede ser con mi marido. Eso pasa. Celoso con Alonso. Con Alonso se puede ser. No, eso no es para matrimonio felices. No. Eso no es para matrimonio felices. Dice que necesita mucho la plata, la verdad. Porque es una locura. O sea, si eres la tentación, chévere. Pero si es que tú vas como pareja. Negado. No. Otro tipo de reality. Otro tipo de reality de competencia, amigo. Pero entonces, o de Biggest Loser, esos que bajan de peso. Los gordos, para combate de peso. Para combate de peso podrían estar. Eso deberíamos entrar, así con Rafaela, tú y yo, y Alancito. La familia. Ay, me encanta esa familia. Bueno, ahora sí, besos, ya.